clase con la resolución de... Vamos a continuar resolviendo ejercicios del tema número 6. Ya, así que vamos a compartir. Este es el libro. Este es el ejercicio. Recording in progress. Ahora sí, ¿eh? Recomienda solicitar un préstamo por una cuantía de $1 millón para pagar en 6 años por el sistema francés al 8% anual. Inmediatamente después de abonada la tercera anualidad, el gerente del proyecto solicita pagar únicamente los intereses 2 años siguientes y prorrogar 2 años más la operación. El banco acepta la propuesta con la condición de aumentar el tipo de interés al 10% anual. Considere que para los 3 últimos años se pagará por el sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Básicamente, me dice que este señor que está solicitando este préstamo de 1 millón quiere pagar, en este caso, quiere pagar el préstamo, en este caso, en 6 años por el sistema francés, me dice. Pero después de que ha pagado la tercera anualidad, el gerente va a ir al banco y le dice, ¿sabe qué? No voy a poder cancelar. Y solicitó solamente intereses. Hemos aprendido también ese método, cuál es, donde solo pagamos intereses, no pagamos la deuda, solo intereses. Durante 2 años. El banco acepta la propuesta, dice, ya, entonces vas a tener esos periodos de gracia, pero yo te voy a aumentar el 10% de interés. Es decir, ya no va a ser 8% anual, sino que ahora vas a pagar bueno, entonces bajo esas consideraciones dadas, sacaremos los datos, ¿no? Hemos dicho que para elaborar estas tablas de amortizaciones nosotros necesitamos 3 datos principales, ¿no? Uno que es el préstamo, la tasa de interés y el número de periodos. Esos 3 datos necesitamos. Vamos con el préstamo. En este caso, el préstamo es de 1 millón, ¿no? 1 millón. ¿No? Luego va a subir a un 10%. Entonces lo voy a poner 0,08 y luego va a subir a 10%. ¿Qué más? ¿Para cuántos años entonces era de amortización? ¿Quién quiere participar? ¿Cuánto valdría N para este ejercicio? ¿Qué dicen, chicos? 6 años, ¿eh? Primero Ocho dice, años, ¿o sí? perdón, ya, Ocho, ocho sí. años. Muy bien, Giovanni. Es 8 años, ¿no? Porque primeramente quiere pagar en 6 años y con la condición, esa, como está pidiendo años de gracia, entonces el banco le va a prorrogar 2 años más. Entonces, 6 más 2 sería N, ¿vale? 8. Muy bien. Listo, ya tenemos identificado N, ahora sí podemos poner el formato, ¿no? Vamos a poner periodo. Ponemos saldo inicial, interés, amortización. Pago y finalmente
saldo final. Ahora sí, periodo, como n vale 8, entonces vamos a tener hasta el año número 8. Listo. Una vez que ya hemos realizado nuestro formato, podemos empezar a llenar, ¿no? Empezaremos. Saldo inicial. En este caso va a ser nuestro préstamo, ¿no? Eso es lo que vamos a deber en el año número 1. Vamos a pagar intereses. De esto vamos a pagar el 8%. Eso es lo que me dice. Ahora identificaremos qué sistema de pago es. En este caso me dice para pagar en 6 años por el sistema francés. ¿Cuál es el sistema francés? ¿Es amortización constante o es pago constante? Les he mostrado en las diapositivas, ¿no? No sé si se acuerdan. Tenían otros nombrecitos. Ya, para los que no se acuerden, aquí está la diapositiva. Entonces, el sistema francés también es denominado cuota fija o price, ¿no? Entonces, el sistema de pago que va a pagar este inversionista es con pago constante. Entonces, tenemos que calcular el pago. Les había dicho que como ustedes van a hacer a mano, uno más el interés elevado a la n, uno más el interés elevado a la n menos 1. Esta es la fórmula, ¿no? Entonces, emplazaremos los datos y calcularemos el pago. ¿Cuánto es el préstamo? En este caso, el préstamo es de 10 millones. ¿O un millón? Un millón, ¿no? Vamos a poner, ustedes me ayudan con su calculadora, por favor. Un millón. Por el interés. En este caso la tasa de interés es del 8%, entonces 0,08 por 1 más el interés, que es 0,08 elevado a la n. En este caso n vale 8, ¿no? Dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a la 8 menos 1. ¿Cuánto le sale el pago? En sus calculadoras. ¿Cuánto le sale? 174.014. Listo. Muy bien. A mí también me sale ese valor. 174.014. No, redondeando aquí. El Excel me lo está redondeando. Ya tengo mi pago. Ahora sí, con las formulitas que les he dado, saldo inicial menos la amortización. Ahora sí, para el año número 2 vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento. El saldo final del año número 1 va a ser mi saldo inicial del año número 2. Seguiremos sacando intereses, en este caso el 8%. La amortización, en este caso, como es pago constante, el pago para el año número 2 va a ser lo mismo, ¿no? La amortización lo vamos a poner en fórmula. Y el saldo final también, que es saldo inicial menos la amortización. Para el año número 3, seguimos haciendo la misma operación. Vamos a sacar la tasa de interés y listo. El pago también es constante. ¿Pero qué me dice mi enunciado? Me dice inmediatamente después de abonada la tercera anualidad, les he dicho en clases, ¿no?, que pago también se denomina
anualidad o también es denominado cuota, ¿no? Son sinónimos. Entonces dice que inmediatamente después de abonada la tercera anualidad, es decir, el tercer pago, ¿dónde estás? El tercer pago, el gerente del proyecto solicita pagar únicamente los intereses durante los 2 años siguientes. Es decir, como vamos a pagar solamente intereses, ¿cuál es ese sistema o ese sistema de pago donde solamente pagamos intereses? ¿Alguien se acuerda qué se denomina? Vas a pagar tu deuda, es decir, no me vas a pagar la amortización, pero me vas a seguir pagando intereses, ¿no? Entonces, durante 2 años dice que va a pagar solamente intereses. Eso quiere decir, durante 2 años vamos a tener años de gracia, ¿no? Entonces, el banco acepta la propuesta con la condición de aumentar el tipo de interés al 10% anual, ¿no? Bueno, entonces ahora el interés ya no va a ser del 8%, sino que ahora vamos a aumentar el interés a un 10%, por, aquí sería por 10. En este caso el pago va a ser el interés más la amortización. Seguimos debiendo la misma cantidad. En el saldo final, también. Saldo inicial menos la amortización. Seguimos debiendo la misma cantidad. Para el año número 5, el saldo final del año número 4 va a ser nuestro saldo inicial, ¿no? Sacamos el interés, en este caso el 10%. Y el pago sería el interés más la amortización. Y finalmente, el saldo final, saldo inicial menos la amortización. Listo. Seguimos debiendo la misma cantidad, ¿no? Entonces, durante los 3 últimos años, ¿qué me dice mi enunciado? Considere que para los 3 últimos años se pagará por el sistema ¿alguien se acuerda? ¿El SAC es amortización constante o es pago? Amortización constante. Muy bien, es amortización constante. Entonces, estos 3 últimos años dice que se va a pagar con amortización constante. Entonces, tenemos que sacar otra vez nuestra amortización, ¿no? En este caso, nuestro saldo inicial del año número 6 va a ser nuestro saldo final del año número 5. Enter. El interés va a seguir siendo el 10%, ¿no? Porque se ha aumentado. Ahora sí, como es amortización constante, tenemos que calcular la amortización. Entonces, ¿cómo calculábamos la amortización con las formulitas? Aquí está. Fórmulas para amortización constante. Dice que la amortización es igual al préstamo dividido entre N. N es el número de periodos en el que se va a pagar la deuda. En este caso, ¿cuánto sería nuestro préstamo? ¿Qué dice? Hasta ahorita, ¿cuánto debemos al banco? ¿Será que nuestro préstamo será este 1 millón? No. Estoy haciendo bien si hago esto. El préstamo dividido entre el número de periodos. Enter. Y eso puede decir que es mi amortización. ¿Estará correcto?
No, ¿verdad? Nuestro préstamo, en este caso, a partir del año número 6, nosotros debemos este monto. Debemos 694.790. Eso es lo que debemos al banco. Por lo tanto, eso va a ser... ¿Cuántos años tenemos para pagar este monto? En este caso, según mi tabla de amortización, en 3 años tengo que pagar o tengo que terminar de pagar este monto, ¿no? N vale, en este caso, 3. Y como estamos en amortización constante, todo esto va a ser constante para los 3 años. Y vamos a seguir calculando. Pago es igual a interés más la amortización. Saldo final, sabemos que en fórmula es igual a saldo inicial menos la amortización. Y así lo vamos a poner todo en fórmula. Y para saber que hemos hecho bien, tenemos que verificar, ¿no? Que el último periodo me tiene que dar 0. Vamos a ver si nos sale 0. Y efectivamente, aquí me sale 0. ¿Verdad? Si se dan cuenta, este sistema de amortización es combinado, ¿no? Primera era pago constante, luego teníamos 2 años, que es años de gracia, donde solo hemos pagado intereses, y finalmente hemos concluido de pagar la deuda con amortización constante. Es combinado. Ya no sé si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna parte que quieran que vuelva a repetir, lo voy a hacer. Así que, por favor, ¿alguien tiene alguna duda? El pago AUSI, ¿cómo ha hallado cuando no se vuelve constante? Desde el año 6. ¿Perdón? ¿Del año número 6? Sí. Ah, ya. Como ya hemos cambiado aquí a otro sistema, hemos cambiado a amortización constante, entonces tenemos que usar las fórmulas de amortización constante, ¿no? Yo les he dado estas formulitas. Estas son las fórmulas para amortización constante. Entonces, como ya tengo mi amortización, ¿dónde está? Aquí está. Ya calculé mi amortización. El pago, voy a calcular, es igual a amortización más el interés, ¿no? Entonces, lo único que he hecho para el año número 6 es sumado. Aquí está. He sumado la amortización más el interés, ¿no? Y eso va a ser para todos los años porque estamos en amortización constante, ¿ya? Las formulitas cambian, eso les había dicho, ¿no? Les voy a subir el formulario que básicamente lo he sacado de aquí y lo he puesto en PDF y lo voy a subir al grupo para que ustedes lo puedan imprimir o de lo contrario lo puedan saber de memoria, ¿no? Las formulitas. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Se ha aclarado tu duda? ¿Quién ha preguntado? Sí, oh, sí, gracias. Renato, ¿quieres preguntar algo? Has activado tu micrófono. No dice. Ya. ¿Nadie más entonces quiere preguntar? Listo. A ver. Ya. Pasaremos a... Hasta aquí hemos terminado, chicos, toda esta parte de las tablas de amortizaciones. Hemos visto los 3, ¿no? Eso tenemos que saber biencito. En pago constante, amortización constante, el de cuando tenemos periodos de gracia, y hemos visto que también puede haber combinado los 3. Eso tenemos que estudiar. El Excel que hemos hecho en clase la semana pasada les he subido. Está en el Classroom, ¿ya? Haremos ahora otro tipo de ejercicios que también está dentro, ¿no?, de este tema que es inversión y financiamiento. Vamos a hablar de las estructuras de capital.
¿Qué es una estructura de capital? ¿Ya? Una estructura de capital básicamente es un prorrateo de los diferentes tipos de inversión que tenemos en un proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los tipos de inversión? Hemos hablado aquí en la primera clase que no les he explicado bien. Estos son los tres tipos de inversión que nosotros vamos a ver en estas estructuras de capital, ¿no? Y tenemos que saber bien sus conceptos. Empezaremos con las inversiones en activos fijos. Una inversión en activo fijo es aquella inversión que se realiza en bienes tangibles, ¿no? Como ser los automóviles, muebles y enseres, maquinaria y herramientas, etcétera. Todo lo que es tangible, edificaciones, todo lo tangible. ¿Cuáles son las inversiones en activos diferidos? Las inversiones en activos diferidos es aquella inversión que se realiza en bienes intangibles, es decir, que no lo podemos tocar, que me imagino que hayan visto también con el ingeniero. Dentro de estas inversiones en activos diferidos están lo que es los gastos de preinversión, gastos de capacitación, los gastos de constitución, etcétera. Todo lo que son inversiones, pero diferidos, ¿no? Por ejemplo, esos gastos de capacitaciones no lo podemos tocar, son intangibles, pero es una inversión. Entonces, está clasificado dentro de los activos diferidos. ¿Ya? Las inversiones en capital de trabajo es todo aquel tipo de inversión que está relacionado con el arranque del sistema productivo, ¿ya? Esa es una inversión en capital de trabajo. ¿Qué quiere decir? Para arrancar el sistema productivo de una planta, de una empresa, de cualquiera, ¿qué necesitamos inicialmente? ¿Qué creen? ¿Será que necesitamos mano de obra? Sí, ¿verdad? Es una inversión que está relacionado con el arranque del sistema productivo. ¿Necesitamos mano de obra para arrancar el sistema productivo? Sí. Entonces, mano de obra está clasificado dentro de inversiones en capital de trabajo. ¿Necesitaremos materia prima? Sí, también. Entonces, está clasificado dentro de inversiones en capital de trabajo. Insumos también está relacionado con el arranque del sistema productivo. ¿Ya? Entonces, para elaborar estas estructuras de capital que yo ya les he mostrado, tenemos que saber los conceptos de cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, veremos aquí. Para elaborar la estructura de capital, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Primeramente, tenemos que clasificar los ítems en los diferentes tipos de inversión, es decir, en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Los enunciados me van a dar diferentes ítems y yo tengo que ir clasificando cada uno, si es activo fijo o si es activo diferido o si es capital de trabajo, ¿ya? Ese es el primer paso. El segundo paso es identificar el monto total de inversión. Este monto total, el enunciado me va a dar, ya sea de una manera directa o indirectamente, pero me va a dar el enunciado. Yo tengo que identificar ese monto total de inversión, el monto total de inversión. Es decir, ¿cuánto porcentaje se va a ir a aporte externo y qué porcentaje se va a ir a abrir? Lo que yo tengo que hacer es prorratear. Y finalmente, el cuarto paso es distribuir el monto en los ítems. Estos montos identificados, tengo que decir, ¿no? ¿Qué cosa puedo comprar con 2.800 teniendo? Voy a ir prorrateando o distribuyendo. ¿Ya? Esos son los pasos para elaborar una estructura de capital. Ustedes esto van a hacer en sus proyectos también. Tienen que elaborar, ¿no? Con todos sus diferentes tipos de inversión
gestión que van a tener, ¿ya? Entonces, bajo esas consideraciones dadas, empezaremos a resolver el primer ejercicio. Facilito, ¿ya? Dice, un proyecto requiere un monto de inversión de 20 millones o de 20 mil dólares. La estructura de capital comprende los siguientes ítems. Entonces, me está dando los ítems ¿qué más? Aquí me dice el 20% es financiado y el resto es capital propio. El préstamo se amortiza en 5 cuotas iguales a partir del precapital. Entonces, cuando elaboramos estructuras de capital, también me puede pedir lo que es la tabla de amortización. Elaborar esa estructura de capital. Primeramente vamos a poner concepto. Después, seguidamente ponemos el aporte externo y la inversión total. Aporte propio, aporte externo y inversión total. Esos tres ítems vamos a ponerlo en una tablita. Y aquí vamos a poner estructura de capital. ¿Expresado en qué? En este caso, todos los datos me están dando en dólares. Por lo tanto, lo voy a expresar en dólares. Listo. Entonces, el primer paso que hemos dicho para elaborar la estructura de capital es clasificar los ítems en los diferentes tipos de inversión. ¿Cuáles son los tipos de inversión? Ahorita hemos mencionado. Una es inversión en activos fijos. Otra es inversión en activos diferidos. Y el tercer tipo de inversión es inversión en capital de trabajo. Eso no se tiene que olvidar. Esos son los tres tipos de inversiones que vamos a tener en un proyecto. Activo fijo, activo diferido y capital de trabajo. Entonces, empezaremos clasificando los... Entonces, la primera. Me dice máquinas herramientales. Máquinas herramientales, ¿qué será? ¿Activo fijo, activo diferido o capital de trabajo? ¿Qué creen? Activo fijo. ¿En qué ítem lo clasificamos? Muy bien. Agitar. Seguiremos. Equipos y herramientas. Activo fijo, dices activo fijo, porque podemos tocar, ¿no? Los equipos y herramientas. Y en seres. Muebles también es activo fijo. Muy bien. Gastos de preinversión. Activo fijo, diferido o capital de trabajo. Activos diferidos. Muy bien. Activo diferido, ¿no? Gastos de preinversión. Todo lo que corresponde a gastos, gastos de preinversión, gastos de capacitación, gastos de constitución y todos los gastos son activos diferidos, ¿ya? Patentes. ¿Será activo diferido, activo fijo o capital de trabajo? Patentes. Patentes también está dentro de activo diferido. Es una inversión que no podemos tocarlo, ¿no? Materia prima e insumos. ¿Será inversión diferida o será capital de trabajo? Capital de trabajo. Capital de trabajo, muy bien.
hemos dicho, ¿no? Que capital del trabajo es a todo aquel tipo de inversión que está relacionado con el arranque del sistema productivo. Entonces, materia prima necesitamos para arrancar el sistema productivo. Materia prima e insumos, capital de trabajo. Mano de obra también es capital de trabajo de obra para arrancar el sistema productivo. Servicios auxiliares. Capital de trabajo o activo diferido. Servicios auxiliares también está dentro de capital de trabajo, ¿ya? Servicios auxiliares. Listo. Ya hemos clasificado, ya no tenemos nada más. Hemos clasificado y ese era el primer paso. Paso número 2 es identificar el monto total de inversión. Entonces, el enunciado me va a decir. Identificar. ¿Cuánto es el monto total de inversión? Aquí me dice claramente, el proyecto requiere un monto de inversión de 20 mil dólares. Entonces, el monto total de inversión es 20 mil. Entonces, lo vamos a poner en esta parte. Vamos a anotar un ítem que diga total y vamos a poner en esta parte de inversión. Total es 20 mil dólares. 1, 2, 3. Listo. Ese era el segundo paso. Identificar el monto total de inversión. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso me dice que es prorratear el monto total de inversión. Entonces, el enunciado me va a decir qué porcentaje se va a ir a aporte externo y qué porcentaje se va a ir a aporte propio. Entonces, en esta partecita del enunciado me dice, el 20% es financiado y el resto es capital propio. Entonces, yo voy a prorratear. Si va a ser financiado, sería aporte externo, ¿verdad? Entonces, voy a hacer igual a estos 20 mil, que es la inversión total, lo voy a sacar, ¿cuánto me dice? Que es externo, 20%. El 20% es aporte externo. Y el aporte propio 0,8. Listo. He prorrateado básicamente lo que me ha dicho mi enunciado. Porcentaje se va a ir a aporte propio, nada más. Y finalmente el último paso, es decir, yo tengo que buscar aquí más o menos con 4.000 bolivianos, ¿qué puedo comprar? O sea, ¿qué se puede ir en aporte externo? A ver, aquí vamos a poner, aquí. Sé que 4.000 bolivianos se va a ir a aporte externo y 16 mil bolivianos se va a ir a aporte propio. Entonces, con 4 mil, ¿qué ítem puede estar en aporte externo? Para eso yo tengo que ver los valores. A ver, 2.800 máquinas herramientales. Lo voy a poner aquí. 2.800. Habrá otro ítem que cueste, digamos, no sé, el restante para que me dé, cabalito me tiene que dar 4.000 para aporte externo. Entonces, eso tengo que ir prorrateando y tengo que ir viendo, ¿no? Todos los montos, ¿ya? Entonces, máquinas herramientales, 2.800 dólares. ¿Qué otro ítem más se podría ir a aporte externo? Dice, Omar dice, muebles y enseres. Muebles y enseres es 1.200. Ahora vamos a ver si suma 4.000. Entonces vamos a sacar las sumatorias aquí. Suma. De aporte propio vamos a sacar todo lo que es en activos fijos. ¿Ya? Vamos a sacar otra suma.
para aporte externo solo de activos fijos. De igual manera, vamos a sacar una suma de activos diferidos. En este caso, solo tenemos dos ítems. Y finalmente, sacamos una suma de activos diferidos, pero en aporte externo. Para capital de trabajo, lo mismo vamos a hacer. Sacar suma. Chicos, se va a cortar la reunión en menos de un minuto, así que, por favor, vamos a volver a ingresar al mismo enlace, ¿ya? Suma, listo. Ya hemos sacado las sumatorias y para sacar la inversión total vamos a sumar esto más esto. Aquí también vamos a sacar la sumatoria más esto. Y finalmente esto más esto. Listo. Ahora sí, verificamos y evidentemente sale 4.000 cabalitos, ¿no? Entonces, todo el restante tendría que irse a aporte propio. Pondremos los valores. Recording in progress. 4.800. Materia prima e insumos. 10.150. Mano de obra, 520. Y finalmente servicios auxiliares, que es 100. Entonces veremos si la suma de todo esto nos sale 16.000. Vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a sumar esto, más esto, más esto. Y aquí vamos a sumar aporte externo, más esto, más esto. Y evidentemente tienen que ser iguales, ¿ya? Aquí. Básicamente es ir prorrateando, ¿no? E ir viendo que qué ítems se pueden ir a aporte externo según su monto y qué ítems se van a ir aportar. No sé si es que alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre esta estructura de capital. ¿Nadie se ha entendido cómo hemos hecho?
tenemos los pasitos, ¿no? Hemos ido cumpliendo cada uno de los pasos y hemos ido resolviendo. Y a partir de esto me dice el ejercicio, el préstamo se va a amortizar en 5 cuotas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el préstamo? ¿Cuánto sería el préstamo para elaborar mi tabla de amortización? ¿Será va a ser estos 20.000? ¿Cuánto va a ser el préstamo? 4.000. Va a ser este monto de aporte externo, ¿verdad? Estos 4.000 dólares. Muy bien. Entonces, para elaborar mi tabla de amortización, como estoy diciendo que este monto voy a requerir por un aporte externo, entonces este va a ser mi préstamo. Bueno, ya hemos hecho muchos ejercicios, ¿no? De tablas de amortizaciones. Lo que ahora nos estamos aprendiendo es elaborar esta estructura de capital. Entonces haremos un ejercicio. Me dice, un especial en proyectos definidos de terrenos, y así, va, me da diferentes ítems que luego lo voy a ir identificando. En esta partecita me dice, el 76% de la inversión es financiado con aporte propio y el resto es aporte externo. La deuda se repaga en 20 años con una tasa de interés del 9,5% anual. Diseñe la estructura de capital considerando el 10% de imprevisto de capital de trabajo y el plan de pagos pertinentes. Entonces, aquí hay una variante y me dice que elabore la estructura de capital considerando un 10% de imprevistos de capital de trabajo. Entonces, ¿cuál es el variante en este caso? Nosotros podemos considerar imprevistos tanto de activos fijos, podemos considerar imprevistos en activos diferidos o podemos considerar imprevistos en capital de trabajo, ¿no? Lo que ahora me está diciendo mi enunciado es que considere un 10% de imprevistos para capital de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es insertar una celda dentro de lo que es capital de trabajo, porque me dice considerar imprevistos en capital de trabajo, me dice. Entonces, aquí lo único que voy a poner es imprevistos y me dice que considere el 10%, ¿no? Y esto obviamente va a estar dentro de capital de trabajo. Eso es lo único que tengo que hacer para este ejercicio. ¿Ya? Entonces, empezaremos a resolver. La diferencia de esto también es que en algunos datos me está dando en dólares y alguno me está dando en bolivianos. Entonces, lo voy a convertir todo a una misma tasa, ya sea bolivianos o a dólares, para que yo pueda trabajar en uno. ¿Ya? Entonces, empezaremos con los ítems. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Primero pondremos el formato. El formato es concepto. Vamos a copiar este formato de aquí, ¿ya? Este mismo formato. Listo. Aporte propio, aporte externo y la inversión total. Entonces, todo esto lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y lo voy a borrar. Entonces, aquí vamos a ir clasificando. Ya. Iremos convirtiendo primeramente todo lo que son los ítems, ¿no? El primer paso es, vamos a ver aquí. El primer paso es clasificar los ítems en los diferentes tipos de inversión. Entonces, clasificaremos, ya aquí directamente. Terreno.
¿Qué creen que es? ¿Inversión en activo fijo, diferido, capital de trabajo? Terreno, terreno. ¿Qué es el terreno? El terreno está dentro de activos fijos, ¿ya? Terreno, listo. Infraestructura productiva. ¿Qué es? Inversión en activo fijo, diferido, capital de trabajo. Estamos clasificando, chicos. ¿Qué dice? Infraestructura. Activos fijos. Productiva. En este caso, infraestructura también es activo fijo, ¿no? Muy bien. Fijo. Maquinaria y equipo, también activo fijo. Seguiremos. Insertando ítems. Vehículos. Fijo, ¿no? Vehículos. ¿Cuál más? Mobiliario y equipos de oficina. También es una inversión en activos fijos. Entonces voy a poner mobiliario. Estudio de mercado. Ahora sí, eso será inversión en activo fijo, diferido, capital de trabajo. ¿Qué dice? Antes de empezar el proyecto, es una inversión que no podemos tocarlo, por eso es diferido. Seguimos, gastos de puesta en marcha del proyecto. También tenemos asistencia técnica. ¿Qué dicen? Este ítem de asistencia técnica también está dentro de activo diferido, ¿ya? Asistencia técnica. Capital de trabajo. Ahora sí. F, capital de trabajo. Materia prima e insumos, también capital de trabajo. Nada más, ¿no? Materia prima e insumos y de imprevistos del 10%. Nada más. Esos son todos los ítems. Identificar el monto total de inversión. Eso hemos dicho que el enunciado me va a dar de manera directa o de manera indirecta, ¿ya? De manera directa no me dice tanto va a ser el monto total de inversión, no me dice, pero me está dando los montos de cada uno de los ítems, ¿no? Entonces yo puedo ir sumando, voy a sumar todo y voy a obtener el monto total de la inversión, ¿ya? Entonces aquí voy a sumarlo aparte porque tenemos que ir convirtiendo, ¿no? Algunos están en bolivianos y algunos están en dólares, ¿ya? Entonces todo vamos a llevarlo a dólares. Aquí me está dando una tasa de cambio, ¿ya? Con eso vamos a llevarlo a bolivianos. Empezaremos con terrenos. Aquí. Terreno me dice que es igual a 70 millones de bolivianos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 millones. Ya.
Seguiremos. Infraestructura productiva es 188 millones de dólares. Infraestructura. Infraestructura. 188 millones 456 en dólares está. Entonces lo voy a convertir a bolivianos y con la tasa de cambio lo multiplicaría por 7, ¿no? Esa es la infraestructura productiva. Vamos al siguiente, que es construcciones. Construcciones está, es igual a 2.198 millones de bolivianos. 2.198 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones. Listo. Maquinaria y equipo. 1.935,60 miles. Entonces, ¿cómo sería? Tiene que recorrer la... ¿Quién me dice? En miles... 219 millones. ¿Cuántos comas va a recorrer? Recorriendo la coma, como es miles, va a ser una, dos, y aquí tendríamos que aumentar un cero más. Y ahora sí, sería 219.935.600. Ese sería el valor. Entonces tenemos que cambiarlo a bolivianos. 24,20. Entonces, ¿cómo sería? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, menos un 0, ¿no? 1, 2, 3, 4. 186,20 millones.
Ahora sí, ¿quién me quiere dictar cuánto va a ser el monto? Convirtiendo, ¿no? Con los ceros. ¿Cuánto va a ser? Buenas noches. Ya, entonces vamos a seguir, estamos convirtiendo los valores, ¿no? Estamos de dólares. Listo. Ya hemos terminado. En este caso, el monto total de inversión es igual a este monto, ¿no? Pero
me dice mi enunciado que tengo que considerar imprevistos del 10%. Ya, ahora sí. Hay que considerar imprevistos. O sea, hemos introducido un ítem. Listo. ¿Cuál hemos clasificado? Imprevistos me dice solamente para capital de trabajo. Entonces, ¿qué ítems están dentro de capital de trabajo? Están efectivo y materia prima, ¿no? Entonces, yo lo voy a sumar. Voy a sumar lo que es efectivo y materia prima. Esos dos están dentro de capital de trabajo. Voy a sumar y el capital de trabajo en sí es 924 millones, ¿no? Entonces me dice que tengo que considerar el 10% de este capital de trabajo de imprevistos. Entonces a este total lo voy a sacar el 10%. Y finalmente me sale esto que tiene que estar en imprevistos. Por lo tanto, el monto total de toda la inversión va a ser este monto. Voy a considerarlo también los imprevistos, ¿no? Entonces ya tengo identificado mi monto total. Lo voy a poner aquí. Es esto. Enter. Y ahora sí voy a prorratear, que es el siguiente paso. Prorrateo. El enunciado me dice el 76% de la inversión es financiado con aporte propio y el resto es aporte externo. Entonces, aquí de este total, el 76%, es decir, el 0,76 es aporte propio y el resto va a ser aporte externo, que es el 0,14. Listo. Ahora sí, aquí tengo que incluir los imprevistos, ¿no? Rateando. ¿Qué ítems se van a ir a aporte externo y qué ítems se van a ir a aporte propio, ¿no? Entonces, eso ustedes pueden irlo viendo y me pueden ir diciendo, ¿no? Para hacer la prueba y tiene que cerrar cabalito los ítems. Entonces, ustedes me dicen, chicos. Los que Recording stopped.
Recording in progress. Y ahora sí, chicos. Mi internet está lento y se está cortando. Creo que ya se ha cortado dos veces hasta ahora. Terminaremos este ejercicio. Vamos a sumar. Y vamos a verificar que es en el monte externo. Ya, lo otro que yo puedo que va a estar dentro de esto. Y evidentemente aquí la suma son iguales, ¿no? Entonces estos dos van a estar en aporte externo y todo lo demás va a estar en aporte propio. Entonces realizaremos eso. Terreno se va a aporte propio. Infraestructura productiva se va a aporte propio. Construcción externo, vehículo va a ser propio. Mobiliario y equipos de oficina va a ser propio. Investigación y estudio de mercado también va a ser propio. Finalmente, gastos de puesta en marcha también va a ser propio. Asistencia técnica ya está en externo. Efectivo va a ser en propio. Materia prima e insumos propio. Y los imprevistos que va a estar en propio. Y evidentemente aquí podemos verificar que hemos realizado el prorrateo correctamente, ¿no? Entonces, en esto consiste una estructura de qué ítems se van a ir a aporte externo y digamos lo que van a sumar los ítems que están en activo insertar aquí un ítem que diga imprevistos, ¿no? Estos son referidos o en activos fijos. En cualquiera de los tres tipos de inversión, ¿ya? No sé si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta de esto. Tal vez alguien se pregunta, pero ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me doy cuenta qué ítems se van a ir a aporte externo? ¿Ya? Entonces, generalmente, en los y puede que algunos activos diferidos estén en aporte externo propio, ¿ya? Entonces, aporte externo, ¿no? Puede ser externo. Generalmente todo lo que son inversión en activos fijos, el banco nos puede prestar, ¿no? No le podemos decir al banco, quiero un financiamiento para realizar mi estudio de mercado. Entonces, generalmente los activos fijos están dentro de aporte externo. Y puede que algunos, para que cuadre, puede entrar como este ejercicio en particular, puede que entre algún activo diferido, ¿no? Pero generalmente siempre van a estar los activos fijos, como máquinas, terrenos, los que son más grandes, ¿no? Las inversiones más grandes. Y bueno, después de eso, ir prorrateando y viendo que cuadren nuestros porcentajes y nuestros montos, y ya estaríamos terminando lo que es la estructura de capital.
Bueno, esta parte estaría mencionando lo que es el tema de inversión y financiamiento. Ya la siguiente clase, que tenemos clase presencial, vamos a entrar lo que es a la elaboración de los flujos de caja, ¿ya? Entonces, para ello necesito que puedan traer sus laptops y para una mejor solución, ustedes se han dado cuenta que hemos tenido un poco de inconvenientes, ¿no? En clase, con las computadoras de laboratorio de simulación que son lentas y demás. Entonces, para evitar todo ello, mejor es que se traigan sus computadoras nomás. Los que quieren también, ¿no? Porque igual vamos a pasar en simulación para aquellos que no tienen. Entonces, eso chicos, ¿ya? En la siguiente clase, entonces, estaríamos viéndonos en la clase presencial. Vamos a llamar lista. ¿Me podría indicar flujo de caja? Porque tenemos que presentar la presumida. Flujo de caja, chicos, la siguiente semana todavía vamos a verlo conmigo. Tal vez su auxiliar de laboratorio podría explicar, no sé. Es que yo ahorita, o sea, el avance de la materia estamos conmigo. La siguiente todavía vamos a ver. No sé cómo podríamos hacer esa parte. Ya. Ah, sí. Sí, bueno, que como dijo el compañero, tenemos que presentar el laboratorio y lamentablemente nuestro auxiliar de laboratorio no responde al grupo. No sé, creo que estamos ahorita en la deriva, no sabemos por dónde empezar, no sé, tal vez nos pueden explicar algo, Auxi. Porfa. Esta semana tenemos que entregar ya el laboratorio, si no me equivoco es el día domingo, creo que estaba puesto en el classroom y en la guía está puesto para el día jueves, o sea, para mañana. El laboratorio tienen que presentarlo la siguiente semana, jueves. Mañana está en la guía ahí. Oxi. Para mañana. Para mañana está. Y en classroom está para el domingo. Ay. No sé, ya. Llamaremos lista y ahorita vamos a ver cómo podemos hacer. ¿Les podría indicar? En todo caso, fijaríamos una clase extra para empezar a resolver ejercicios de flujo de caja, ¿no? O lo otro que podría hacer es subir una clase grabada. Lo vamos a ver ahorita. Haremos esto. Voy a llamar lista o bueno, me van a decir sus